Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de la manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, también más provechosa profesionalmente. Esta fase de cambios en la sociedad, en las organizaciones de trabajo, en las asociaciones, en las organizaciones no gubernamentales. Debido a la pandemia, estamos en la post-pandemia, ojalá que sea un post y que ya no tengamos que volver a ella. Pero bueno, qué duda cabe de que la sociedad ahora se está poniendo en marcha para prevenir futuros focos y sabiendo sobre todo que somos conscientes de que no podemos volver como en la Edad Media a confinarnos 3 meses porque el mundo en el que vivimos hoy en día, la economía tiene que funcionar y es posible que vaya a haber más personas que queden afectadas por la economía que por la enfermedad, ¿no? Y al respecto quiero hablarte en este vídeo precisamente acerca de cómo posiblemente tengamos que reflexionar sobre el uso que le damos a este verano de 2020. Un verano de 2020 donde los hábitos sociales, sobre todo en España, son los de irse de vacaciones, olvidarse entre julio y agosto de todo lo que son los problemas de trabajo y desviar todo esto, hacerse como un pase adelante, ¿no? En el futuro y retomar todo en septiembre. Voy a retomar un poquito una reflexión que realizó mi amigo Juan Carlos Cubeiro, autor de muchos libros aquí en España sobre management, ¿no? Que él decía en un post suyo que más bien tenemos que considerar el verano de 2020 más bien como una primavera, en el sentido de que posiblemente merezca la pena no tomar vacaciones para poner en práctica toda una serie de cambios estratégicos con el fin de que septiembre no nos pille, digamos, desprevenidos, ¿no? Sería un gran error aplazar la resolución de determinados problemas septiembre porque tengamos que irnos de vacaciones. Creo que este año no nos lo podemos permitir. Creo que a nivel de organización de empresas, sí es cierto que por un lado los empresarios, después de muchos esfuerzos de determinadas personas, es bueno que le compensen con unas vacaciones, pero que las vacaciones sean lo más adelantadas posible, ya que los niños no están en el colegio, sean junio, y que posiblemente agosto aprovechemos a lo mejor este parón, esta tregua que tengamos. Pero que no paremos la actividad de muchas organizaciones, la actividad política, la actividad social, y utilicemos agosto para poner en marcha todos los cambios que sean necesarios en las organizaciones, en la sociedad, para evitar que tengamos que volver a recluirnos en casa si en septiembre o en octubre hubiera un nuevo brote. Creo que si algunas personas han sobrevivido a malas penas económicamente, incluso mentalmente, a un primer encierro, un segundo encierro, desde luego, sería catastrófico a nivel social, a nivel psicológico, a nivel de toda una serie de cuestiones. Creo que muchas personas asumirían un comportamiento muy diferente, un comportamiento más guerrillero, por así decirlo, y nos enfrentaríamos a una situación de mucho conflicto social debido a un posible segundo encierro. Para eso hemos de poner en marcha una serie de mecanismos, hemos de prever los cambios que tenemos que dar y cómo podríamos, a través de visualización, cómo podríamos seguir funcionando, hacer que nuestra actividad no cambie, no se paralice en la eventualidad de tener un segundo encierro. Tenerlo todo preparado, porque repito, yo siempre lo he dicho desde el principio, más vale, imaginemos en ámbito educativo, en ámbito de formación, que es el sector al que yo profesionalmente me dirijo más, ¿no? Más vale prepararlo todo para que se realice online, para que se realice de manera digital y telemática, porque al presencial podemos volver en cualquier momento. Pero sí que es más difícil convertir en online aquello que, y hacerlo de una manera improvisada, aquello que podría ser, digamos, pues se podría planificar de una manera mucho más rigurosa, mejor organizada y más productiva en teletrabajo o por supuesto, en online. Al presencial, repito, podemos volver en cualquier momento, pero es importante que planteemos todo, que creemos las autopistas y las infraestructuras para poder funcionar online y poder funcionar de una manera productiva, no de una manera improvisada,
y excepcional como hemos hecho en este momento. Es hora de que pongamos en marcha planes, acciones, proyectos para que el online se garantice en las empresas de una manera productiva y no de una manera paliativa. Bien, con esto me gustaría saber qué es lo que opinas, si tú has trabajado de una manera productiva o de una manera paliativa. Yo creo que muchas personas tienen idea de que han trabajado productivamente simplemente porque saben que se han podido adaptar a esta situación y no les has bloqueado, pero creo que de ahí, de funcionar de una manera ahí, de, digamos, haciendo de una manera contingente, de una manera productiva y alto rendimiento, hay un trecho y hay muchos cambios todavía que hay que dar en organizaciones y en empresas. Por tanto, que no nos engañemos, que mantenemos alta la guardia, que tengamos que todavía, tenemos todavía que mejorar muchas cosas y sobre todo que aprovechemos este verano para ello. Bien, con esto es todo. Como siempre, si este vídeo te ha gustado, me gustaría que le dieras a like. Si crees que puede interesar a otros, que lo compartas. Y si no estás suscrito o suscrita, que lo hagas porque van a seguir más vídeos como este que te pueden ayudar. Con esto es todo por hoy y por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.